Señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, un roguelike que me ha llamado mucho la atención. Es un tanto original y me recuerda muchísimo a Isaac, ¿vale? Creo que es el roguelike más parecido al Isaac, sin ser Isaac y sin ser un juego como Isaac. A ver, me explico. Bienvenidos a Dungeon Divers. Este juego consiste en encontrar salas secretas en un minimapa, ¿vale? Así como lo veis, es muy guapo, está muy divertido, ¿vale? Se trata de encontrar esto, las salas secretas, que como veis es el mismo sprite, es el mismo asset de las del Isaac, es lo mismo. Tienes que encontrar salas secretas que están unidas en diferentes paredes, o sea, perdón, siguiendo la fórmula más o menos del Isaac, ¿no? Una sala secreta que conecte con la mayor cantidad de habitaciones posibles, otra sala secreta que esté aislada del resto, que solo conecte con una, cosas así, ¿no? También hay modificadores que te ayudan a encontrar las salas más fácil, o sea, es un juego... ¿Es lo más parecido a Isaac? No es lo más parecido a Isaac, pero se parece mucho a Isaac porque coge muchas cosas. Ya lo veréis, play. Ey, no lo hemos visto antes, ¿verdad? Eres nuevo por aquí. Sí. Si es así, deberías probar el tutorial que te ayudará a empezar, ¿no? Haz clic en entrenamiento y tal. Vale, campaña, esto está todavía nada. Entrenamiento, esto es la demo, te la dejaré en la descripción. El juego sale en agosto, creo. Tengo en mi mente el día 1 o el día 20. Ah, no, agosto 2024, ni uno ni otro. Agosto 2024, o sea, el mes que viene. Entrenamiento. Tutorial. Ok. Bienvenido a tu nueva posición como Dungeon Diver, o sea, tu nuevo empleo como Dungeon Diver. ¿Es Diver o Driver? Ah, es Dungeon Diver, perdón, yo pensé que era Driver, Dungeon Diver, vale. Normalmente estamos encantados de recibir a almas valerosas como tú, ¿verdad? No podemos esperar a que comiences. Pero después de unos pocos, docenas de incidentes, hemos decidido proveer a los nuevos empleados con un entrenamiento obligatorio. Primero déjame introducirme a mí mismo, mi nombre es Rarmur. Vale, te guiaré por aquí, vale, ok. Déjame darte la bienvenida al entrenamiento, bla, 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 ok. Cada mazmorra consiste en diferentes pisos o niveles, ¿vale? Cada nivel está construido con estas pequeñas cuadrículas, ¿no? Y se conectan unas con otras en cuatro direcciones. Y arriba está igual. Por ejemplo, esta habitación se conecta con dos. Vale, algunas habitaciones son las salas especiales, pero no te preocupes por eso ahora. Por ahora déjame enseñarte la forma básica de navegar por aquí. Mantén el botón derecho del ratón para mover la cámara y así podemos hacer zoom. Si crees que te has perdido algo, dale aquí, vale. Aquí es para, pues, conocer un poquito más los tips y demás, ¿no? Ok. Tu objetivo primordial dentro de cada mazmorra es encontrar, es avanzar lo más profundo posible, ¿no? Y extraer el núcleo. Pero no es fácil. Para desbloquear el camino al siguiente nivel necesitas encontrar las salas secretas escondidas en cada nivel. Esta vez te mostraré cómo se hace, ¿no? Vale, ¿ves eso de ahí? Ese interrogante. Haz clic para tal. Déjame mirar una cosa. Reglas. Mira, sala común. O sea, la sala secreta común. La secreta. Conectada con el mayor número de habitaciones no secretas. La sala secreta del Isaac, ¿vale? Tips. Busca casillas que estén adyacentes a dos o más habitaciones. Ok. Salas regulares, salas especiales. Mira, tesoro, supongo que es boss. Esto es objeto. Salas secretas, esto supongo que es la secreta, la super secreta y la ultra secreta. Es que lo han copiado todo, tío. Bueno, me entendéis, ¿no? Tienes que desbloquearlas todas para poder avanzar, ¿no? Mover la cámara, cuando usas el pico, marcarás, vale. Y esto es para, ok, organizar. O sea, si hago así, vale, puedo marcar con una X, rollo buscaminas, ¿no? Esto es como el buscaminas. Tú marcas donde estás completamente seguro de que no puede haber. Y aquí sí, level complete, vale. Hemos avanzado. Bien, aquí estás, vale. Tienes que encontrar la sala común, la secreta, vamos. Cada sala secreta tiene sus propias reglas. Puedes ver cuántas hay aquí arriba. Intenta encontrarla. Pues entiendo, esto es la entrada. Aquí no puede estar porque está al lado de un boss. O estará aquí, aquí o aquí. Hombre, entiendo. Vale. Vale, en este nivel tienes que encontrar la sala común. O la sala secreta común. Puedes hacer clic aquí para leer cómo encontrarla. Y si no, pues le das al manual. Buena suerte. Mi pregunta es, ¿puede estar al lado de un boss? Las salas comunes siempre están conectadas con el mayor número de habitaciones posibles. Ok. Si crees que has encontrado el lugar adecuado, haz clic. Si fallas, pierdes un corazón. Vale, pero es que no sé si se conecta con la del boss, ¿sabes? Entiendo que no, entiendo que tiene que puede estar al lado de la entrada. Claro. Pero no sé si puedes, no sé si pasa como en el Isaac, que no pueda estar conectado con el boss, ¿sabes? Continuemos. Vale, mira, estas salas son como las del Isaac, las salas alargadas, tanto izquierda como derecha, o abajo, arriba, o como tú quieras llamarlo, no pueden estar ahí. Pero sí que pueden estar aquí. O sea, no pueden estar en estas que son horizontales, porque las paredes no se pueden destruir en el Isaac. Pero sí que se pueden destruir aquí, al final de un camino, ¿sabes? Dice, algunas veces las habitaciones tienen lados bloqueados. ¿Puedes ver esto? Bloqueado. Si está bloqueado significa que no puede aparecer ahí, ¿no? Es como una barricada. No, dice, a excepción de las salas de barricada. Pero bueno, no te preocupes por eso ahora. Por ejemplo, la sala secreta que estás buscando no puede aparecer a la izquierda, aquí, no puede estar aquí. Es imposible, porque esto no se puede destruir. A no ser que es que seguimos mucho las normas del Isaac, ¿sabes? Vale, ¿qué me cuentas ahora nuevo? Esto es nuevo, ¿vale? Esta información es nueva. Las habitaciones pueden tener uno o más lados bloqueados, lo que significa que las habitaciones, que no puede haber habitaciones ahí. Aquí, por ejemplo, ¿lo veis? Esto es un callejón sin salida, no puede estar en ninguno de los tres lados. Y aquí no puede estar aquí, pero sí puede estar aquí. Ejemplo de una habitación bloqueada por tres lados. Ok. Hostia, que sí que puede estar en la de los bosses. O sea, la del boss está bloqueada. Mira, aquí te marca. Supongo que es porque es tutorial. Si resalto aquí, ¿vale? Este lo marca. Entonces... no puede estar en ningún lado, aquí no puede estar, aquí tampoco. Aquí tampoco, 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 tampoco. La única posibilidad es aquí. Perdón. Buena suerte, buen trabajo, perdón. Cada nivel tiene una entrada, que es el centro, y está coloreado en verde. Este nivel contiene un nuevo tipo de habitación secreta. Las salas de ermitaño. ¿Es ermitaño? Dice, las salas ermit siempre tienen el camino más largo desde la entrada y están conectadas... están conectadas a una sola sala secreta. Para encontrar el camino más largo, simplemente cuenta desde la sala no secreta, desde la entrada, perdón. A ver. Hermit Room. Vale, esto es como la super secreta. Las salas Hermit siempre están conectadas a través del camino más largo desde la entrada. Y se conectan con una sola habitación secreta. Aquí está, ¿vale? Aquí te lo marca. O sea, es el camino más largo, y solo está conectada por una. La entrada es esto. Y para encontrar el camino más largo tienes que empezar desde el principio e ir contando. O sea, en este caso sería pan, 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 pan. Aquí. Es la única posibilidad, ¿no? También puede estar aquí, aquí, pero este es uno más. Vale, lo entiendo. Lo voy a entender. ¿Esto es una sala de tesoro? Reliquia, vale, bien. Algunas veces en la mazmorra podrás encontrar remanentes o recuerdos o cosas que se han dejado de antiguos exploradores. Pero hey, es equipamiento gratis. Esta vez, no sé qué, uno de los chicos que estaba jugando el rol de cadáver, así que no tengas vergüenza en recogerlo, ¿no? Pide al que quieras, dinamita, objeto activo. Creas una pequeña explosión. Y rayo, o sea, vara de rayo. Objeto activo. Disparas rayo en 4 direcciones. Voy a darme este. Buena elección, vale. Tienes un objeto activo, puedes ver arriba a la izquierda. Ok. Haz clic en un objeto activo para cambiar. Muchos de los objetos activos se pueden utilizar una sola vez por nivel. Así que no, bueno, que no repares, ¿no? En cómo y cuándo lo uses. Para completar este nivel tienes que encontrar múltiples hidden rooms. Te voy a encontrar cuál, el del Hermit Room, vale. 2 Hermit Rooms, o sea, si hago así. ¿Pero esto qué hace, tío? ¿Qué cojones es esto? A ver, voy a utilizarlo, ¿vale? Ah, te marca donde no puede estar, ok. Entonces la Hermit Room tiene que estar aquí. Y la otra tiene que estar aquí. Ok, porque son los caminos más largos. Sala de voz. Fuente del mal. Así que... este es el último piso de la mazmorra. Y normalmente es el nivel más difícil. y también donde guardan el núcleo. Soy yo, la fuente del mal, que guardan esta mazmorra. Libérame de una vez, idiota, o enfréntate a mi ira. Dice, da miedo, ¿no? Pero no te alarmes. Solo estás jugando el papel de eso, del rol de malo, ¿no? Y la mayoría de ellos son muy tranquilos. Vale. No tengo nada más que enseñarte. Completa el nivel, libera el núcleo y nos encontraremos fuera, ¿no? Y vale, ya habremos terminado aquí. Te he encontrado una secreta y una de estas. Vale, la secreta podría estar... Esto es una posibilidad. Conecta con 3. Aquí conecta con 2. Aquí son 2, 2. Vale, la secreta está ahí. Y me queda la Hermit. La Hermit desde la entrada. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Está aquí. Si hago así... Momento. No entiendo muy bien qué hace el rayo. El rayo simplemente revela dónde no pueden estar. Puede ser. Vale. Hay más tipos de habitaciones secretas, ¿eh? Vale, tío, está guapo, ¿eh? Está muy chulo. Jugar. Campaña. No puedes jugar en las dificultades mayores. Vamos a jugar en fácil. Cavernas. Ok. Vale, listo para un trabajo real. Estás de suerte, aquí no sé qué. Es una pequeña, fácil y una mazmorra muy cerrada, no sé qué. Perfecto para gente como tú, ¿no? Tienes que intentar relajar tu face. Vale, realmente tienes que esforzarte mucho para fallar aquí. Vale, a ver si tenemos alguna información nueva. Barricade Rune. Hostia puta, un momento. Guest Rune, son nuevas. El camino más corto desde la entrada, conectado por una sola habitación no secreta. Barricade Rune. Bueno, escúchame, vamos a irlas viendo a medida que nos las pidan, ¿vale? Hay que encontrar una secreta. La secreta entiendo que está... Ah, pero esto es muy fácil, ¿no? Si lo... Esto es... ¿Por qué me lo... ¿Por qué me lo revelas así? No me lo reveles, ¿no? No voy a utilizar lo de la pista, ¿vale? Voy a encontrarlas yo. Habitaciones secretas normales. Puede estar una aquí y otra aquí. Aquí no, evidentemente. Aquí tampoco. Ok. Surface Cavern 3. Vale, la Guest Room. La Guest Room era el camino más corto, ¿no? Tiene el camino más corto desde la entrada y solo está conectado con una habitación. El camino más corto es 1, 2, 3... 1, 2 o 1, 1. No, aquí no me conecta con 2. Espérate, el camino más corto no es este y ya está. 1, 2, 3, pam, pam. No lo entiendo muy bien. ¿Cómo calcularlo? Shortest path, claro. Pero ¿cómo lo calculo? No puede estar aquí, por ejemplo. Claro, es lo que yo decía. Está aquí. Claro. Me comió mucho la cabeza. Puede estar al lado de la entrada también. Ok. Ok, o sea, siempre va a estar uno al lado. Básicamente va a estar uno al lado siempre, ¿no? Uno y pam. Puede estar aquí una. De hecho, sí. Ahí está. Me está malando, tío. Porque recuerda mucho a Isaac en ese sentido de buscar las habitaciones secretas, pero también tiene rollito puzzle y está muy divertido. Monedero lleno. Más 25 monedas. ¿Y esto? Lunch break. Objeto pasivo. Uno de vida máxima y te cura uno. Voy a llevar las monedas. Supongo que esto es una tienda. Vale, 2. ¿Esa era cuál? ¿El camino más largo? ¿Era esa? Sí, el camino más largo. El camino... Hostia, ¿y esta grandota? 1, 2, 3, 4, por ejemplo. O 4. Hostia. 1, 2, 3. Puede estar en cualquiera de estas. 1, 2, 3, 4, 5. O aquí. Ahí hay una. ¿Y la otra? Puede estar en cualquiera de estas tres, ¿no? Tengo que adivinarlo. No te creo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, vale. Hay que pensar. Claro, en esas 4 es en un 5, vale. Se cuenta así, ¿no? La habitación también cuenta como 5. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Sí, o sea, la propia habitación también cuenta. Ok. Una de cada, ¿eh? Aquí no. Aquí está conectada por 3. Aquí no. Vale, aquí está la secreta. Luego la más corta estará aquí. Es fácil, ¿eh? La más corta usualmente parece que es más fácil. Si te encuentras esta configuración, parece que es la más fácil de todas. Y la más larga pues estará aquí, ¿no? Perdón, tiene que estar aquí. Porque esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Vale, se me da bien esto, ¿eh? Mucho Isaac, señores. La tienda, a ver. Me puedo curar, me puedo comprar defensa. Perdón, que no lo estáis viendo. Me puedo comprar escudos. ¿Y aquí? Amuleto de curación, objeto pasivo. Te cura uno al principio de cada piso. Está muy bien porque te permite equivocarte una sola vez por piso. Te lo cura, ¿sabes? Piggy bank. Objeto pasivo, te da 2 a 3 monedas cuando recibes daño. Igual que el puto Isaac, ¿no? El piggy bank te da dinero cuando... ¿Soltabas monedas cuando recibías daño? ¿Era así? Me acuerdo del todo. Dinamita, una pequeña explosión. Me gustaría llevarme esto, ¿vale? Para probarlo. Mira, me compro todo. Deep Chambers. Ok, una normal que tiene que estar aquí. Y 2 de esas que eran el camino... ¿Cómo era esa? Esa es nueva, perdón. La Barricade Room. Conectada por el mayor número de muros que bloquean. O sea, de muros irrompibles. Hostias. Las habitaciones Barricade normalmente están localizadas al lado de 2 o hasta 4 habitaciones bloqueadas. O sea, aquí, por ejemplo, aquí son 2 bloqueos. Aquí son 2 bloqueos también. Entiendo que estar aquí y aquí. Vamos. Sala del trono. Bienvenido a mis tierras, aventurero. Debo admitir que lo has hecho muy bien hasta aquí, ¿no? Esquivando todas las trampas, derrotando a todos los monstruos. Que no hemos ni esquivado trampas ni hemos derrotado monstruos. Es una... ¿sabes? Nunca atravesarás este nivel y nunca me derrotarás. Dice, siento cortarte, pero no sé qué, vale. No te distraeré más. Puedo mover la cámara, ¿no? Ok. Podemos utilizar la dinamita, aunque no sé muy bien qué hace, ¿eh? Anda, coño. Vale. Hay que encontrar el camino corto. Mira, el camino corto ha cambiado, ya no puede estar aquí. Pero puede estar aquí. De hecho, está aquí. Y me queda la del camino largo y la de los bloqueos. La de los bloqueos puede estar... Aquí puede estar una, y aquí otra, ¿no? Vale, y la otra... La de... Esa es el camino largo, ¿no? Siempre me equivoco. Camino largo. Camino largo puede estar aquí. Porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. ¡Vamos! ¡Qué guapo está este juego, chaval! Logro desbloqueado. Ítems desbloqueados. Perfection 1. Completa la mazmorra a nivel 1. Sin recibir ningún daño. ¡Vamos! La bola de cristal del Isaac y el cupón. No sé qué hacen. Campaña completada. Dungeon Diver 1. Completa la mazmorra en fácil. Modo normal desbloqueado. Y hemos desbloqueado Boom. Boombots. 8 de 8. A ver, progreso. Logros. Normal, difícil. En normal sin recibir daño, difícil sin recibir daño. Completa todos los desafíos. Consigue 99 monedas. O sea, guarda 99 monedas en tu monedero. 149, 199. Completa el nivel normal o en difícil sin utilizar el pico. ¿Cómo? Crea 33 explosiones en una sola run. Adquiere 10 de vida máxima en una sola run. Y desbloquea todos los otros logros. Vale, objetos. Oye, pues hay bastantes objetos para hacer una demo, ¿eh? Play. Ah, está bloqueado la demo. Campaña, normal. Vale, hagamos este y lo dejamos. Y el difícil lo hacéis vosotros. Una mazmorra real, por fin. Vale, completa. Ok. Dice, menos mal que no tienes miedo de enfrentar desafíos, ¿no? Pero las buenas noticias son, en esta mazmorra hay un bounty, una recompensa. Es una recompensa en sí misma. Así que si vuelves vivo, yo, las bebidas corren a mi cargo. Creo que dice, perdón, creo que dice eso. Vale, sala secreta. Y la del camino largo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Loot, dale. Dame la dinamita, me gusta mucho la dinamita. Voy a llevar esto para comprar luego en la tienda más reliquias. Vale, sala secreta, entiendo que está aquí. Luego la del camino corto. Aquí no puede estar, aquí tampoco. Aquí tampoco, el camino corto. 1, 2, 3, 4, 5. Hostia, el camino corto me está jodiendo infinito, ¿eh? Y la otra era el camino largo. El camino largo tiene que estar aquí. ¿Y el camino corto, señores? El camino corto está conectado por una, ¿verdad? El camino corto está conectado por una sola habitación no secreta. Por lo cual, aquí no puede estar. Aquí tampoco, puede conectar con dos. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Esto es un camino muy corto. Este es el camino más corto. Aquí no puede estar. Aquí no puede estar, pues está bloqueado. Aquí tampoco, aquí tampoco. Creo que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Cómo mola, tío. Está volando muchísimo, muchísimo este juego. Ok, sala secreta. Aquí no puede estar. Bueno, conecta con 3, Aquí conecta con 3 también. Pero hay un muro, entiendo que si hay un muro no puede... No puede estar al lado de un muro. No puede estar conectada al lado de un muro, señores. A ver. Ah, mira, aquí no me revelan las pistas. Aquí no me dan pistas. Vale, pues tengo un problema. Porque no sé si puede estar conectado. Creo que no puede estar conectado a un muro, ¿verdad? Ahí está. Vale. Hay dos de camino largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero también puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, 10. Bastante más largo. También puede estar aquí, ¿no? Ahí está, las dos largas. Y la de barricadas era con muros que puede estar... Puede estar aquí, la de los muros. Y luego me queda la del camino corto. Que el camino corto es una jodienda que te cagas. Que puede estar aquí, Voy a marcar con X dónde puede estar. 1, 2. No, esto es 3. Aquí no puede estar. 1, 2. 1, 2, 3. Nada, está aquí. Vale. Tienda, dale. Dinamita, me lo compro. Luxury Dinner. Uno de vida máxima y me cura uno. ¿Y esto? Vendas. Al principio de cada piso, si no tienes armadura, ganas uno de armadura. Dámelo ya, yo también me lo voy a llevar. Y me voy a llevar un escudo. Buenísimo, 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 buenísimo. Puedo recibir daño y lo recibiría la armadura. ¿Qué es esto? Librería, arena. ¡Coño! Sala del ángel, sala del demonio, mercado negro, outsider, sala red secret, sala del error. Este juego es una fugada, tío. Salas secretas, a ver. Aquí no puede estar, ¿no? Aquí no puede haber nada. Aquí puede haber una sala secreta. Aquí no puede estar porque hay un muro. Aquí solo conectan dos, aquí conectan dos. Aquí muro. No, perdón, me equivoqué. No quería darle a esto, quería darle... ¿Dónde quería darle yo? Aquí, joder. Me equivoqué, tío, perdón. Ahí está. No quería darle aquí, he recibido uno de daño. Me lo podía haber pasado sin recibir daño, tío. Si hago esto... No cuentan como errores, eh. Mira, hemos encontrado la sala del demonio. ¿La sala del demonio cómo es? Localizado en los bordes de un rectángulo creado por cualquier arena y un boss, conectado a la mayor cantidad de salas no secretas. What? O sea, tienes que dibujar en tu mente un cuadrado y en el borde de ese cuadrado conectar la arena con el boss. O sea, ¿así? ¿Lo veis? O sea, esto es un cuadrado y en este cuadrado está la arena del boss y está aquí, conectado con la mayor cantidad de salas normales. Podría estar... No, aquí no puede estar. No, sí que puede estar aquí también, ¿no? Y aquí, aquí también conecta entre dos. No entiendo mucho la del demonio, ¿eh? Uno y uno. O sea, ¿ves? Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Me ha volado la cabeza. Vale, el camino corto. El camino corto estará aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora. Este es el camino corto. El camino largo. El camino largo tiene que estar aquí, por cojones. Uf, me he cagado encima. ¿Por qué no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No puedes ir rápido en este juego, ¿eh? Y el otro es el de los muros. El de los muros... aquí nada. Ahí conectan dos muros, pero hay una sala secreta. Muro. Muro. ¿Pero funciona? ¿Entre dos voces? Vale, funciona entre dos voces. Vale, loot. Talismán. Objeto pasivo. Bloquea el primer daño de cada piso. Muy bueno. Objeto pasivo. Marca 4 o 8 habitaciones vacías. Oh, qué bueno los dos. Prefiero este. Son objetos del Isaac, ¿eh? ¿A quién se le ocurrió hacer este juego? ¡Dios mío! Vale, lo de la arena no lo entiendo, tío. Mira, porque... Oh, también puedes hacer esto, ¿no? Esto es un cuadrado, conecta con la arena. ¿Y dónde podría estar? ¿Aquí? O sea, puede estar aquí. O si hago un cuadrado con el otro. Tiene que estar aquí. O sea, puede estar aquí. Según he entendido, la sala del demonio... Ah, me los está marcando. Ah, mira, me los está marcando. Hostia, no entiendo. Ah, es un rectángulo, no un cuadrado. ¡Qué movida! Bueno, se agradece que te lo marque, ¿eh? Entonces, en el camino este, aquí no puede estar. Aquí tampoco, porque solo conecta con uno. Podría estar aquí. Podría estar aquí también. Tiene que estar aquí, ¿no? Vale. Oye, me gusta que te lo marques. Me gusta que te dibuje el rectángulo, para que no tengas que hacerlo tú. Vale, 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 vale. Aunque quizá en difícil no te lo marque, ¿eh? En difícil posiblemente esto tengas que dibujarlo tú. Pero aquí no puedes dibujarte también un rectángulo. No, no, muy pequeño. Bueno, de hecho sí. Mira, aquí hay una marca. De hecho sí. ¿Y la del ángel? Vale, se localiza en el filo del rectángulo creado por una librería. Lo mismo, pero en lugar de arena, librería, ¿no? O sea, sería así, por ejemplo. Ahí está, ¿veis? Así. Y también así. Ajá. Entonces, ¿dónde puede estar? Podría estar aquí. Ahí conecta con dos. Aquí conecta con tres. Vale, pues está aquí, ¿no? Me he cagado encima. Porque aquí no, señores, si conecta con 3. Porque ahí no. Ah, conecta con una sola. La del demonio conecta con más. O sea, con la... Vale. Con la mayoría. Con donde más conecte. Y esto es con una sola, por no leer. Por imbécil. Por no leer. O sea, podría estar aquí. Aquí no. Ahí tampoco. O sea, podría estar aquí también. Puede estar aquí o aquí, ¿no? Joder, me equivoqué. Vale, estaba aquí porque aquí estaba la Hermit. He marcado eso sin querer, ¿vale? Se me fue el clic. Vale. Qué locura de juego, tío. El camino corto. El camino corto. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, por aquí nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. 1, 2, 3. Aquí, de sobra, vamos. Y me quedan las dos secretas conectadas con más habitaciones. O sea, una aquí, segurísimo. Aquí conecta con 3. Aquí conecta con 4. Ya estaría. Y la de las barricadas que vendría, podría ser esta, ¿no? Aquí conecta con 1. O sea, aquí conectan 2. La barricada, ¿cuántas tiene que conectar? Con la mayoría, ¿no? Vale. ¡Uf! Mamacita de la noche, come and get it. Lockpick. Dice, revisa todas las casillas en la habitación más larga al principio del nivel. Cluster. Desbloqueas una habitación secreta. No, desbloquear una habitación secreta es aparecer 1 o 2 bombas cerca. 1 de vida máxima y te cura 1. Ah, tengo 40. No me puedo llevar dos cosas. Me tengo que llevar uno. Me voy a llevar esto y me voy a llevar esto y esto, ¿vale? El escudo no hacía falta. Tenemos una reliquia que nos da escudo. Vale, entiendo que esto lo ha marcado la pasiva, ¿no? Esto. Ok, tenemos sala nueva. A ver, el demonio es donde más conecte. Aquí conectan 2. Aquí conectan... Aquí no puede ser porque hay un muro. Aquí hay muros. Aquí hay muro. Aunque conectan 2. Pero hay muro, ¿no? Ahí está. Y desbloquear una sala secreta hace aparecer lo otro. Ok, perfecto. La del ángel con la librería. Una sola, ¿no? Aquí puede estar, supongo. Aquí no. Aquí tampoco, tampoco, tampoco. Al lado de la librería tampoco. Puede estar aquí también, ¿eh? O sea, puede estar aquí y aquí. Coño, aquí estaba el camino corto. ¿Y la otra del ángel, loco? Aquí no y aquí tampoco. Aquí tampoco porque hay muros. Ah, puede estar aquí. Vale, estaba ahí. Bien, me quedan dos secretas donde más conecten. Que puede ser una aquí, una aquí. Me queda otra, ¿no? Que puede ser aquí. Ahí conectan tres. Aquí hay muro. Aquí hay muro, aquí hay muros. Aquí. ¡Vamos! Y consigo la barricada. Ya de paso. Con dos muros. Con dos muros. ¿No hay otra con dos muros? Aquí hay dos muros también. Ah, pero hay un muro. Solo, la barricada solo conecta con muros, ¿no? Most blocking walls. Y la otra es outsider. Esta es nueva, ¿eh? Outsider. Lejos de todas las habitaciones secretas. Tiene la mayor distancia de a cualquier sala secreta. La distancia es calculada en línea recta, ignorando el layout del nivel. ¿Qué? Entiendo que tiene que estar aquí o aquí. Una de estas dos, ¿no? Pues si es línea recta, creo que la mayor distancia es esta. Me cago encima aquí. No, tiene que ser por aquí. Hostia, esta no la entiendo bien, ¿eh? Buah, esta no la entiendo, señores. Esta no la entiendo. Outsider. 6,7, 6,4. Esta es la distancia. Oh, esto es muy difícil. A ver qué me pone aquí. Vale. Hostia, esta es muy complicada. ¿Aquí, quizá? ¿Tienes que medir con una regla o qué? Hostia, probabilidad de curarte por cada moneda que recojas. Muy buena. Puedes llevar un objeto activo más. Mierda, tenía que haber probado la dinamita, tío. Te cura uno al principio del nivel. Vale. Igual no me lo paso, ¿eh? Igual no me lo paso. No me gusta nada outsider. Joder, qué complicado va siendo esto. Voy a guardarme la dinamita para buscar la outsider, yo creo, ¿eh? Sala secreta. Aquí conecta un solo muro, no. Aquí tampoco. Nada. Aquí, 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 aquí. Aquí también, aquí también, aquí también. Aquí hay muchas probabilidades de que haya... ¿Cuántas tengo que encontrar? 4. Coño, aquí estaba la Devil Room y la Barricade Room. Entonces aquí tiene que estar las secretas. Yo estaba buscando las secretas, ¿eh? No las Devil Room. Secreta, secreta y secreta. Mira, ya de paso, una guest room. Vale. Yo estaba buscando las secretas y encontré las Devil Room. Nice. Y de paso la Angel. Pero la Devil Room. Esto es una locura, tío. Esto es... Y me quedó una secreta por encontrar. Aquí. Vale, la Hermit, el camino más largo desde la entrada. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está una. También puede haber una aquí, ¿eh? Me cago encima. ¿Aquí? Vale, aquí puede haber una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nada. Por aquí arriba, nada. Por aquí arriba tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Encontradas. Me queda una Angel, una Barricade. Puede haber una Barricade aquí. Aquí conectan dos muros. De hecho, me cagué encima. Aquí conectan dos muros. ¿Me he muerto? No, he desbloqueado algo. He desbloqueado dos cosas. Vale, las barricadas ya están. Me falta un Angel y la de... Uf, es que el de la distancia... Qué movida lo de la distancia. No me gusta el de la distancia, Voy a tirar esto aquí. La Angel Rune conecta con una sola. O sea que aquí no puede estar. Por aquí tampoco. Puede estar aquí o aquí. Aquí no. Allí tampoco, pues solo conecta con una. Debajo del boss tampoco. Ahí tampoco y tampoco. Pero puede estar en cualquiera de estos dos, ¿no? Puede estar aquí o aquí, señores. Vale, ¿por qué aquí no aquí? ¿Por qué aquí y no aquí? No lo entiendo. Vale, el Outsider, esto sí que no, esto es una movida. Vale. La Outsider es como si fuese Delirium, ¿no? Bueno, aquel mito de que Delirium es la más alejada de todas. A ver, fuente del mal. ¿Quién va ahí? ¿Eres tú, Diver? No sé qué. Oh, God. Dice por... oh, Dios, gracias, gracias. Vale. ¿Por qué te ha demorado tanto? No sé qué, vale. Ah, da igual. Señores, última morra. Última mazmorra, perdón. Camino más corto. Camino más corto. Aquí hay un 4. Esto es un 4. Esto es un 5. Y de paso una sala común, perfecto. Esto es un 5. Supongo que es la más corta, ¿no? 1, 2, 3, 4. No. Nada. Ahí está, vale, tengo las verdes. Las secretas. Aquí conectan 3. Aquí conectan 3. ¿Cuántas quedan? Una super secreta, o sea, una secreta. No hay ninguna más donde conecten 3. Aquí conectan 3. Coño, era del demonio, chaval. No hay más donde conecten 3. Pues es una movida, Fua. Las Hermit, el camino más largo. Aquí puede haber una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, aquí no conectan. Tendré que ir por otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 no creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hostias, muy igual todo, ¿no? Me la he jugado. Random, ¿sabes? ¿Cómo se complica esto? La puta que me parió. Vale, los muros. Voy a buscar los muros. ¿Dónde conectan dos muros? Aquí conectan dos muros, pero hay una habitación normal. Aquí hay un solo muro. O sea, ¿no hay ninguna donde conecten dos muros? Me la he jugado, ¿vale? No hay ninguna donde conecten dos muros. Ah, vale, aquí. Ahí hay una. Me falta otro muro. Me flipa la musiquita, ¿eh? Voy a morir, ¿eh? Extiéndole un poquito el voleo. Angel Run. Mira, aquí ya no me marca ni la Angel Run ni la Devil. ¡Hostias! ¡Qué movida! Oye, qué locura es esta, tío. Paso, tío. Me ha volado la cabeza. A ver. Librería, ¿vale? Ah, es que hay un boss también arriba. No me había dado cuenta que había un boss aquí. Mira, podía estar aquí y también podía estar aquí. Pero es que esto me raya un poquito, ¿vale? Porque es que puede estar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué aquí no aquí? ¿Sabes? Es que si haces un rectángulo con el boss aquí, con este boss, te sale aquí y aquí, ¿vale? Te salen estas dos habitaciones. ¿Cuál eliges? A menos que esta la descartes porque tiene muro a la izquierda, cosa que no debería influir. Es un poco putada esto, ¿eh? Imagínate cómo será difícil, señores. Me parece un juegazo, me parece un absoluto juegazo. Quiero jugarlo en directo cuando salga. Dejad un like y vente a Twitch que está en la descripción. Chao.